Hoy es 14 de marzo 2012. Nomás quiero tomarme el tiempo, así como ustedes lo hicieron conmigo, de agradecerles en mandarme sus felicitaciones por mi cumpleaños. En verdad es un buen gesto, no me esperaba tanto apoyo, tanto amor de ustedes, se les agradece bastante. Aunque en ocasiones tendemos a tener las mismas amistades, y los años van cambiando y las experiencias se van adquiriendo, y también se van adquiriendo nuevas amistades. Entonces este día, desde las 7 de la mañana, ahorita pasan un poco de las 2, en verdad me siento muy agradecido y me siento muy afortunado de cada uno de ustedes haberme mandado su buena vibra. Desde mis primos, mis amigos, mis amigas, compañeros de fuera. Y en verdad se los agradezco. This second message is to Peter and Sanja over there in Europe, Michelle, you too. I want to thank you for taking the time, and with all sincerity, taking the time and sending me your best wishes for me for my 35th birthday. I much appreciate you guys. Thank you so much for being so kind and taking time out of your schedule for sending me your regards on Facebook. Thank you so much. Michelle, over there in Germany, thank you. I don't speak German, so I think English is okay over there. I speak a little French, more or less English, and sometimes good, sometimes bad Spanish. So being from Mexico yourself, you know what I'm talking about. Here in the second best country in the world, only behind the United States, that's 20 minutes away from here. So thank you Michelle, Sanja, and Peter for sending me your greetings this day. To everybody else, have a great one. Have a great day on this Wednesday. Over here in TJ, it's sunny. It's around 75, 80 degrees. Blue skies. What more can I ask for? And thank you guys. And sometimes I just don't know what to say, because it's very kind. For a little thing you do makes a lot. Well, it significas not even a word, but it represents a lot to someone else. So thank you. Have a great one. Así que amigos, en verdad se los agradezco. Se me hace lindo. En verdad se me hace lindo. Y más en estos días, por la situación que pasamos del 4 de marzo hasta el día 9. Es lindo de recibir este tipo de amor, este tipo de cariño. Llamadas, mensajes, la verdad sí me aliviana y me hace sentir alegre, y en verdad gracias. Así que este es Omar Guevara, en verdad les agradezco, tengan un buen miércoles y nos vemos al rato, gente. Buena vibra, bye.